playa. Nos vamos a la playa, a Barranco, la playa de los Yuyos. ¡Wow! ¡Qué rico! Estás disfrutando de la playa, mojándote los pies, tan saludable. Bruno, cuéntanos qué es lo que estás encontrando esta mañana. Así es, Maritere, como vemos, el sol acá alumbrándonos, decenas de familias disfrutando en este manto. Estamos aproximadamente a 30 grados y lo que más se replica es justamente la diversión de los niños. Los pequeños que en dos días ya van a iniciar nuevamente sus clases, entonces vienen acá. Madres enteros, padres acompañándolos también, hasta las abuelitas pudiendo disfrutar estos momentos junto a ellos en este paraíso natural que es la playa, ¿no? Acá en Yuyos están las personas y bañistas disfrutando del deporte y por supuesto de la diversión y hasta de los pozos de arena. Vamos a conversar con los papás, también queremos conocer justamente, estimado, ¿cómo está? Disfrutando de la playa previo al inicio de clases con los niños, cuéntenos, siempre es un paraíso. Los niños todavía no van al cole, están al nido, van todavía. Al nido todavía. Sí, cuéntenos, sí. Acá es un paraíso disfrutar, poder divertirse, ¿no? Sí, sí, ahí está la mamá y la tía, toda la familia. Todos juntos viniendo acá a disfrutar con los pequeños. Sí, claro. Sí. Mira, ahí está la mamá, Carolina. Están acá disfrutando, por supuesto, Maritere. Y es que es muy divertido justamente porque acá un poco también los pequeños exploran su creatividad, hacen castillos de arena, hacen pozos, vienen a practicar también personas deportes y, por supuesto, tienen que disfrutar este compartir, ¿no? En familias y los papás. Y lo que más nos sorprende es que son ellos los que se integran también en la diversión. Estimado, ¿cómo está? Buenos días, disfrutando previo al inicio de clase de los pequeños, un lindo día de playa. No, yo he venido por invitar por mi hija lo que me ha traído. Qué lindo. Yo, primera vez que vengo yo, pero sí me está gustando. No, no creo, es la primera vez que viene acá, a esta playa. Sí. ¿Y porque qué tal ha parecido? Cuéntenos. Sí, está bonito. Yo, por ejemplo, no quería entrar, pero a la mala me he entrado. Lo han obligado. Primero huequito, después ya a hondo. Está muy bueno, bueno. Muchísimas gracias, te llevo que siga disfrutando. Nos cuenta que lo han obligado a meterse dentro del mar. Ahí está, miren, ahí está la familia. Qué lindos. Ahí nos vamos a acercar, Maritere. Y es que son ellos justamente los pequeños que han venido aquí a disfrutar. Ya inician las clases, ya inician el nido también en unos días. Y por supuesto quieren aprovechar cada momento en este verano, cada vez más caluroso y con el sol acompañándonos. Señora, ¿cómo está? Muy buenos días. Disfrutando acá de la playa, sí, de la arena. Quiera un sábado, relajarse, mirar la playa, tranquilitas, acá, con todas mis... Ha venido muy preparada también con el bloqueador, con su bolsa, por supuesto, para llevar también... Para cuidar la playa, ¿no? Un paraíso natural. Acá está, mi bebé. Ahí está. Justamente han botado un papelito ahí. Me dice al señor que lo recogiera y me lo poniera a la mano. Muy bien. Eso tenemos que promover siempre, que las playas hay que mantenerlas limpias, que poder disfrutar de este espacio de manera responsable, ¿no? Así es, son muchas las familias allá, también nos llaman para que vengan, vamos a acercarnos, Maritere. Y es que acá en la arena también se la pasa muy bien uno. Después de refrescarse, meterse un chapuzón, poder acercarnos y disfrutar y compartir y tomar este sol, pues, ¿no? Este sol que cada vez está muy bien. ¿Cómo la están pasando? Con los pequeños también, divirtiéndose. Han llegado a pasar un día sábado en la playa, en la arena, cuéntenos. Despidiendo las vacaciones. Despidiendo las vacaciones. Ya que el lunes empiezan el colegio, hemos venido en familia. De la mejor manera, un despido aquí familiar, la abuelita, el papá, todos juntos. ¿Quién lo planeó? ¿Desde qué hora se han levantado el día de hoy? Desde las 4:30. ¿Desde las 4:30? Sí, porque nosotros venimos desde Huachipa. Desde Huachipa, mira, para poder acá disfrutar. Sí, exactamente. Han madrugado y como dice el dicho, el que madruga... Dios lo ayuda. Así es, Maritere. Aquí está la diversión. Miren, ahí han ido también acá, han traído para la pesca. Acá también se practica justamente este deporte, ¿no? La pesca artesanal. Aprovechemos, Bruno, porque es el último fin de semana de los chicos. Están disfrutando la playa, pero pregúntales también si ya tienen todo listo para el inicio de los chicos, de las clases, los útiles, porque las mamás también siempre nos preocupamos, algunas a última hora, algunas con más tiempo.
Justamente, Mariteri, nosotros hemos hecho ahí algunos tips, algunos lindos reportajes. Aquí mostrando justamente la llegada, para que, la preparación de los papás. Señora, ¿cómo está? Disfrutando previo al inicio de clase de los pequeños, un día de playa para despedir las vacaciones. Hola, sí, felizmente ya no tengo hijos pequeños, ya mis hijos están en la universidad, pero sí, wow. Igual, disfrutando la... ¿Ha venido sola, acompañada? He venido con mi esposo y con mis hijos. Con su esposo, con toda la familia. Mire, aquí Mariteri, justamente, personas llegan de distintas partes de Lima, de diferentes distritos, para poder estar cerca a la playa, disfrutar, compartir con ellos. Vamos a acercarnos acá, donde están justamente ellos, ¿no? Armando los castillos de arena, y lo vemos a las pequeñitas, a los niños, compartiendo con los papás, ayudándolos también y siendo todos parte de esta diversión. ¿Cómo está, estimado? ¿Qué tal? Muy buenos días. Disfrutando junto a los pequeños, despidiendo las vacaciones. Por supuesto, ya iniciando ya en esta semana, ya el año escolar, disfrutando con los hijos. Acá en la arena. ¿Los útiles preparados, todos? Todo. ¿Ya están listos? Ya estamos listos, preparados, así como hasta hoy día. Listo. ¿Ha visto el reporte semanal y se ha preparado para el inicio de clase, Mariteri? Muy bien. Esta es la diversión, invitar a todos, todavía están a tiempo de poder venir aquí a disfrutar. Sigue disfrutando, Bruno, entonces, nosotros tenemos que hacer una pausa y volvemos.